Y pues así es, mis amigas, como les había comentado en la tarde, sigue saliendo el tema todo esto que vamos a tener el día de mañana, los spoilers que podrán estar pues fallando, el campeón siempre nos estaría yendo y cancelan eliminación, eso está por verse, filtración y caos en Hexatlón. All Stars, amigas, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Este sábado 23 de diciembre del presente año, yo soy Rob, este es Madison TV, tal cual pueden escuchar al principio el video, tenemos que hablar de todo esto, no sé qué pues a darle, pues con la información, ¿no? Eso es lo más importante, todo esto que les menciono, que ya lo platicamos en la tarde, pues obviamente lo de Yoridan, muchos están diciendo que no se va el campeón, que se va Emmanuel o se va Claudio, es lo que están comentando, es lo que se está votando en redes sociales. De hecho, en los comentarios de videos anteriores del día de hoy, muchos fueron en ese sentido de que no, la producción no va a permitir que salga Yoridan, que más bien va a ser otro azul por una lesión que arrastra. Ya ven que Mac, por ejemplo, salió así un día de repente, pues dijeron, no, pues ya no puede continuar porque pues traía una lesión ahí en el hombro. Es lo que les digo, ¿no? Muchos atletas se lesionan, ¿no? Se lesionan el dedo y ahora les sin Yolanda, Mari Carmen y se arrojan a la competencia. Entonces ya cuando ven, ya no es el dedo, ya es la mano. Entonces todo ese tipo de lesiones las van arrastrando y pues un día pues, básicamente dicen, no, pues yo ya no voy a continuar en la competencia. Entonces le avisan a la producción y pues Frederick es el encargado de decirlo. Y es lo que mucha gente está pidiendo, que no salga el campeón por un lado y que pues cancelen la eliminación. Todo eso tampoco han dicho nada. De hecho, pues si checas redes sociales de los bros de Telemundo, pues no han dicho nada. O sea, según yo, siempre lo liberan el mero día. Así que nada, pues esta es la sentencia de la semana, pero pues como es Navidad, pues no los eliminamos, ¿no? O sea, les damos oportunidad y si entras a Telemundo Realities y pues si no hay nada relacionado con eso, entonces pues obviamente mucha gente tiene la esperanza y yo creo que sí, no vamos a estar teniendo pues eliminaciones. Estamos viendo pues las publicaciones, están publicando pues de la casa de los famosos y todo eso. Entonces pues de Telemundo, del Hexatlón, pues hasta ahorita sí vamos a tener eliminación. Pues lo que les digo, casi siempre nos dan la sorpresa el mero día. Espero que así sea, que no se vaya Yoridan y que cancelen la eliminación y que todo esto de que Yoridan sale pues haya sido simplemente un spoiler filtrado, pero que falle, o sea, que no se esté cumpliendo ahorita. Deberían darle más oportunidad para que se recupere, porque pues tiene muchos seguidores, o sea, en votaciones está muy cañón el asunto y como les decía en la tarde, es favorito hasta de Christian B junto con Katherine. Entonces lo que yo digo es que ganen los que ya habían ganado o que ganen dos que no han ganado, o sea, que sea parejo el asunto, porque si no se presta mucho a todo esto que está sucediendo, que pues, es injusticia para Yoridan o también para Katerina, por ejemplo, porque ella no ha ganado. Entonces pues está medio complicado. Ustedes me pueden dejar en los comentarios qué opinan, qué piensan. Pues nada, amigos, nos vemos mañana con más información. Yo soy Robs, me despido, cuídense mucho, bye bye.